Padre Pío solía decir: amen a la Virgen y recen el rosario, porque su rosario es el arma contra los males del mundo de hoy. Todas las gracias dadas por Dios pasan a través de la Santísima Madre. Se dice que el Padre Pío siempre llevaba el rosario alrededor de su brazo por la noche. Unos días antes de su muerte, cuando el Padre Pío se acostaba, les dijo a los frailes que estaban en su habitación: denme mi arma. Y los frailes, sorprendidos y curiosos, le preguntaron: ¿dónde está el arma? No vemos nada. El Padre Pío respondió: está en mi hábito, lo acabo de colgar. Después de haber revisado los bolsillos de su hábito religioso, los frailes le dijeron: Padre, no hay arma en su hábito. Allí solo podemos encontrar un rosario. Padre Pío dijo inmediatamente: ¿y no es esto un arma? ¿La verdadera arma? Este relato muestra cómo valoraba a este gran santo el Santo Rosario. De hecho, Fray Marcelino comentó una vez que tuvo que ayudar al Padre Pío a lavarse las manos una a la vez, porque no quería dejar las cuentas del rosario, y pasó el rosario de una mano a la otra. El santo una vez dijo a sus hijos espirituales: en todo el tiempo libre que tengáis, una vez que hayáis terminado sus deberes, deben arrodillarse y rezar el Santo Rosario. Rezar el rosario ante el Santísimo Sacramento o ante un crucifijo, y así lo decía al respecto: con esto se gana batallas, reza el rosario con frecuencia, cuesta tan poco y vale tanto. El rosario es el arma de defensa y salvación, el rosario es el arma que nos dio María para usar contra las artimañas del enemigo infernal. María ha recomendado el Santo Rosario en Lourdes y Fátima debido a su valor excepcional para nosotros y nuestro tiempo. El rosario es la oración de la Santísima Virgen, la que triunfa en todo y en todos. María está presente en cada misterio del rosario. María nos ha enseñado el rezo del Santo Rosario como Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Estas son las razones por las que el Padre Pío recomendó rezar el Santo Rosario. Además, ¿dónde podemos llevar nuestro Santo Rosario? El rosario se puede llevar alrededor de nuestra mano derecha o se puede guardar en una pequeña bolsita y tenerla en uno de nuestros bolsillos. En cualquier momento lo vamos a necesitar porque es el arma más poderosa. Así lo mostró el Padre Pío. Sigamos sus consejos y pongámonos bajo el manto de la Santísima Virgen María. Alabado sea Jesucristo.